Los artefactos pirotécnicos son en realidad tremendos, ¿no? Contaminan el medio ambiente y dan lugar a enfermedades broncopulmonares, asma, cáncer, y todos los años en Nochebuena y en la recepción del Año Nuevo ahí revientan cualquier cantidad. Hay una ley que prohíbe. ¿Qué pasa? Venden en todas partes, las familias queman y el ambiente se hace insostenible. Y para colmo de males, queman ropa vieja, artefactos, muebles en diferentes zonas de la ciudad. O sea, no hay conciencia de la población y no hay campañas de autoridades de salud, de los municipios, de la región, para enfrentar este panorama, porque la tierra ya no da para más. La contaminación, el calentamiento global está afectando tremendamente. ¿Cómo sienten esto ustedes, los vecinos del centro histórico, donde la mayor parte de la gente pues se congrega también en la Plaza Mayor para quemar todo esto lo que usted nos está diciendo? Bueno, y no solo ello, hay consumo de alcohol en gran cantidad, no solamente en la Plaza Mayor, en otras plazas, en calles cercanas a la Plaza de Armas de nuestra ciudad, las discotecas sacan sus parlantes a la calle, un caos tremendo, hasta se drogan. Esto tendrían que controlar, pues, el consumo de bebidas alcohólicas, y es peligrosísimo, ¿no? Para... Desborda la ciudad prácticamente. Claro, la ciudad del Cusco, una ciudad histórica, debería ser controlada. Las discotecas que están creciendo en número propician todo ello, ¿no? Y hay mucha bulla, contaminación sonora, ambiental, y la gente ni descansa ya ante este panorama. Pero...